Bienvenidos chicos y chicas, en esta ocasión les mostraré 9 cosas raras que solo verás en Japón. Comencemos. Número 1. Los pachinkos. Los pachinkos son unas máquinas de juego en las que se introducen unas bolas de acero, que caen por el interior de la máquina sorteando una serie de agujas de metal que las van dirigiendo. El objetivo final consiste en que la bola caiga en una pequeña caja en el centro de la máquina. Como veis, no requieren ni habilidad ni grandes dosis de ingenio o de táctica. Sin embargo, este juego es toda una institución en Japón. En cualquier ciudad japonesa encontrarás salas repletas con decenas de máquinas de pachinko con el acompañamiento musical de la canción de moda mezclada con la típica melodía de las máquinas recreativas. Personas de toda edad y condición portan cestas repletas de centenares de pequeñas bolas metálicas. De forma casi automática introducen varias bolas en el pachinko intentando que queden en la zona de premio. Pero de las máquinas no salen premios en metálico. Según las bolas que queden en el centro, ganarán un vale que cambiarán por nuevas bolas para seguir jugando o por pequeños premios. Número 2. Onsen o baño típico japonés. Los onsen o baños típicos japoneses son similares a los spa, con varias piscinas termales y duchas. ¿Qué tienen entonces de especial? Pues que se accede completamente desnudo, portando tan solo una diminuta toalla de poco más de 2 palmos de tela que sirve para frotarte, no para secarte o taparte. Por este motivo cada onsen tiene zonas separadas para cada sexo. Los onsen o baño típico japonés están por todas partes. No solo los encontrarás en muchos hoteles y ryokans, sino que también existen establecimientos públicos que funcionan como onsen. Hay incluso pueblos enteros dedicados al placer del baño, como es el caso de Kinosaki Onsen. En general los onsen tienen una distribución típica y unas normas de utilización, por lo que te recomiendo, aparte de ir a probar uno o varios de ellos. Número 3. Platos de cera en restaurantes. En las vitrinas de los restaurantes, aparte de tener la típica carta para que veas lo que puedes degustar en el local, encontrarás una serie de platos con comida pero construidos con cera. Se trata de los platos de la carta tal y como te los van a servir. Es decir, si el plato de cera tiene arroz con 3 gambas y 2 pimientos, el que te saquen a la mesa será idéntico en tamaño y cantidad, no como ocurre en la mayoría de restaurantes del resto del mundo en el que la foto de la carta no se parece en nada a lo que luego trae el camarero. Este sistema de platos de cera es de lo más práctico que he visto, ya que te permite no tener que interpretar la carta y saber qué cantidad tienes que pedir. Número 4. Las lolis y mundo manga. Cuando en Occidente vemos el mundo manga y los dibujos animados correspondientes, siempre pensamos en algo que no trasciende las páginas del cómic o la pantalla de la televisión. Pero en Japón no es así. En Tokio, sin ir más lejos, en el barrio Akihabara, encontrarás numerosas tiendas cuya decoración exterior, llena de dibujos manga a tamaño real, armoniza perfectamente con el contenido de lo que venden en su interior. Por las calles, chicas jóvenes vestidas de criadas reparten propaganda e invitaciones para diversos locales y se mezclan con otros jóvenes vestidos de personajes de manga o de lolitas, algo impensable en otros lugares del mundo. Número 5. Una ciudad dedicada a los bonsáis. Los jardines japoneses se cuidan con un esmero especial. En cualquier rincón ajardinado, los japoneses miman sus plantas con las que forman auténticos paisajes en miniatura. No te extrañe ver 4 o 5 personas podando con pequeñas tijeras un enorme árbol, pensando con cuidado cada rama que cortan. Y esta pasión por la jardinería tiene su máximo exponente en los bonsáis. Pequeños árboles que imitan en sus formas a sus hermanos mayores. En la puerta de muchas casas verás bonsáis, pero si quieres ir a una ciudad dedicada completamente a los bonsáis, no dejes de visitar Omiya, accesible fácilmente desde Tokio. En Omiya encontrarás varias escuelas de bonsái con cientos de fantásticos ejemplares y además un museo dedicado a este arte milenario. Número 6. Las huellas para hacer fila ordenada en los trenes. Si en algo destacan los japoneses, es en el orden y el cumplimiento de las normas. En cualquier lugar del mundo, en los andenes de los trenes los viajeros se agolpan esperando subir los primeros independientemente del orden de llegada. En Japón no puede ser así. Allí en los andenes de las estaciones encontrarás dibujadas una serie de líneas que indican el sentido de la fila y que los japoneses cumplen a rajatabla. Número 7. La sensación de seguridad.
En ningún lugar del mundo he visto a alguien llegar a una terraza de una cafetería, dejar la mochila, el ordenador y el móvil en la mesa y tranquilamente entrar a la cafetería a pedir o directamente ir al baño, sabedor de que sus pertenencias seguro que estarán en el mismo lugar que las dejó. También verás cómo los japoneses duermen tranquilamente en los trenes mientras su bolso o mochila permanece abierto mostrando todo su contenido, cartera, ordenador, móvil. No me extraña que luego cuando viajan al extranjero tengan que explicarles una serie de medidas básicas de seguridad para evitar que les roben. Y es que en el resto del planeta las cosas no son como en Japón. Número 8. El despertador interno de los japoneses. Cuando viajes en tren, siempre verás a algún japonés durmiendo, y es que el traqueteo les mece y les envía fácilmente con Morfeo. Sin embargo, no me preguntes cómo lo hacen, cuando el tren para y abre las puertas, ese personaje que hasta hace unos segundos roncaba junto a ti, se levanta y apea del tren. ¿Cómo hace para despertarse con tanta precisión? Supongo que todos ellos están dotados de un despertador biológico con tecnología de precisión japonesa. Número 9. Váteres con más mandos que un avión. Cuando hayas visto un inodoro japonés y creas que es complicado, seguro que vas a otro lugar y te encuentras otro váter aún con más botones. Los váteres en Japón tienen botones para calentar la zona de apoyo, para lavarte tus partes, traseras o delanteras, regular la temperatura y presión del chorro de lavado, una experiencia. Los botones, aunque suelen tener un dibujo que te orienta sobre cuál es su función, la verdad es que como están en japonés, tienes que apretarlo y esperar a ver qué ocurre. Bueno chicos y chicas, espero que les haya gustado el video. Yo sin más me despido. Adiós.